Este viernes tenemos como invitada en nuestro Improvisando a una actriz tachirense, o no sé si debe decir más bien tachirense actriz, con participación en más de 20 telenovelas. Voy a mencionar algunas nada más. El Desafío, y la menciono por ser la primera, Amor del Bueno, El País de las Mujeres, Mi Gorda Bella, Voltea para que te enamores, Un Esposo para Estela, La Viuda Joven, Los Secretos de Lucía, Puro Corazón, y la lista es mucho más larga, obviamente. De las actrices, hay que decir, verdaderamente formadas. Estudió en la escuela Juana Sujo, es además productora teatral, me refiero a Sonia Villamizar. Sonia, qué gusto saludarte. Hola Román, Miguel, ¿cómo están? El gusto es mío de poder estar aquí esta mañana con ustedes. Qué privilegio, y claro, como siempre el maestro Miguel Delgado, este es Miguel Acho. Mira, yo estoy ahorita poniendo en volumen cero mi teléfono, no vaya a interrumpirnos esta plática, pero de verdad Sonia, que yo tengo un gran placer en saludarte. Probablemente tú no me recuerdes, aparte que no te pierdes de nada bueno, pero es que resulta que tú comienzas, uno revisando el historial de tu vida, parte del historial de tu vida, encuentro que tú comenzaste en una telenovela en el año 1995 llamada El Desafío, que era con Claudia Venturini y Henry Soto. Y resulta, mira las coincidencias. Yo recuerdo haberte visto en algunos sets de grabación, pero tú dirás, bueno, y para cuenta de qué. Es que resulta que yo compuse una obra para la telenovela Pura Sangre, que es una gaita de tambora llamada Paredes contra Sarmiento. Uh-huh. El éxito de Paredes contra Sarmiento decretó. Y ayer hablaba con Jaime Nestares, quien, bueno, es mi amigo, y entonces le comentaba que qué casualidad que tú comienzas allí y yo comienzo en Radio Caracas Televisión, concretamente en Sonográfica, como gerente de Crea Music. Yo componía la música para el Canal 2 y para Radio Caracas Radio. Y resulta que la primera telenovela, o sea, nosotros fuimos... Compañeros de trabajo. Perdimos la virginidad. Perdimos la virginidad, tú como actriz en esa telenovela y yo componiendo por primera vez la música para una telenovela que fue justamente El Desafío. O sea que imagínate los recuerdos que me trae yo poder estar conversando contigo esta mañana. ¿Recuerdas Sonia, tu primera vez en un set? ¿Tu primera vez en un set para la novela, para El Desafío? ¿Recuerdas aquel primer día? Sí, yo comencé, primero comencé presentando un programa que se llamaba Sábado Mundial, pero bueno, esto era como presentadora, pero como actriz realmente comencé allí en El Desafío ese mismo año, en el año 95. Recuerdo que llegué y claro, los nervios, las ganas de estar y de comenzar, pero también los nervios de bueno, enfrentarte a un mundo donde todo el mundo pues sabe ahí lo que está haciendo y tú no. Pero yo, gracias a Dios, ya conocí a varios de los técnicos porque había estado siendo presentadora paralelamente. Y mi trabajo fue con Enrique Ibáñez, que fue un compañero maravilloso, maravilloso. Él me llevó de la mano, él estaba conmigo, él me cuidó. Él estaba pendiente de todo detalle. Y entonces me lo hizo mucho más fácil, la verdad. Sonia, yo me quiero ir mucho más atrás. Reina del Carnaval Internacional de la Frontera en 1982, ya va, y luego no, Chica 2001, 87. Caramba, 87, ok, sí. Bueno, pero igual, igual, 5 años. Comenzaste temprano en una tarima, ¿no? Sí, muérete que yo no sé, Román, esto del carnaval en mi pueblo, en el Táchira, en San Antonio específicamente, era una fiesta, bueno, todos los años aquello era la fiesta del pueblo, pues lo más grande, la gente se lanzaba, se abocaba al carnaval de la frontera, los trajes, los desfiles, bueno, era maravilloso. Y entonces yo la verdad que nunca pensé que yo iba a estar allí, jamás, porque yo nunca me vi como para eso. Y un día le tocan la puerta de la casa a mi mamá y dice, mira, yo quiero que su hija sea una de las candidatas. No, y yo digo, yo, sí, tú. Y yo, pero yo no sé. Y de repente me vi involucrada, dije, bueno, está bien. Y mis amigos y todo, unos se burlaban de mí, otros me apoyaron muchísimo, muchísimo.
ya cuando vieron que la cosa era en serio, y bueno, terminé siendo la reina del carnaval. Miguel, mira, quiero compartir con todos, con nuestra audiencia, Miguel y claro, con Sonia, este titular que voy a leer no es un titular de 1987, no es un titular de 1995, no, es un titular muy reciente y dice... El cuerpazo. Sonia Villamizar cautiva a su fanático con este bikini. ¿Qué me dices tú? Ah, no, yo quiero ver esa foto. Yo quiero ver esa foto, pana, ¿qué te pasa? Ay, Román, tú te documentaste total. Mira, ya, Miguel, ¿qué te inspira? Yo necesito que tú toques algo. Vamos a cantarle. Mira, a Sonia. No, pero es que mira, hay algo que a mí me te quiero hacer una pregunta algo comprometedora, porque en unas publicaciones por allí sale que tú naciste un día 5 de agosto y otros días dice que es el 8 de agosto. Entonces, el 8 de mayo, disculpa. ¿Ninguna de las dos? No, el 5 de agosto, yo es que una vez salía que nací en 1800. Te lo juro. Oye, pero estás bien, está muy bien conservada. Yo dije, perro, soy la momia mejor conservada de la historia. Este programa lo hemos debido grabar como la semana pasada con Elías Pino y Turrieta. Porque una vez una amiga me manda la foto y me dice, Sonia, que naciste en 1800 algo. Yo digo, wow, soy la momia. Pero no, yo nací el 5 de agosto, ya pronto cumplo años. Claro. El momento en que esté saliendo esto al aire, Sonia, ya los cumpliste. Déjame decirte, a ver. Ah, perdón. Entre 1, 2, 3, 4, el miércoles. Y ya estamos a viernes, mira tú. Justo, el miércoles cumplo años, el miércoles. 5 de agosto. Qué maravilla. Mira, yo te voy a cantar ya ese cumpleaños. La canción de cumpleaños que yo canto con mi familia. Cumpleaños feliz te deseo en tu día con el corazón. He venido a cantarte, Sonia, con el alma esta dulce canción. Cantemos todos en alta voz, felicidad, felicidad. Y cuando empiece la reunión, alcen las copas, brindemos ya. Gracias, qué bello. Ahora sí. Miguel, chanza aparte del titular de eso del cuerpazo, Sonia, entrenar es parte de tu rutina. Eso sí vas a seguir, vas a seguir con lo del cuerpazo. Que fue tico, no, que falta respeto. Es que eso me lleva al tema del entrenamiento, Miguel. No te desvíes, sí. Miguel. Sí. ¿Hay una? Sí, me gusta entrenar, me gusta muchísimo entrenar, siempre. Me ha gustado. Tuve un periodo donde de repente le bajé un poco, que fue cuando tuve a mi bebé, y entonces después uno Andrés. Como que... Andrés. Pero no, a mí me encanta. Yo creo que entrenar es, para mí, mejor que un psicólogo. Es mi mejor terapia, la verdad. Yo dreno, y sobre todo en estos tiempos, no te creas, en estos tiempos donde pues he entrenado en la casa, porque no he ido a ningún lugar. Entonces entreno a través de las clases en línea que hace Anita o de unos mexicanos Anita también. Anita Petrosini, claro. Anita Petrosini. Y los mexicanos de 54 de que los entrevistamos en el programa, claro. Sí, sí. Ellos dos, Anita, bueno, la amo. Yo iba a su gimnasio, pero bueno, ahora pues no se puede. Entonces entreno. Pensé que no iba a poder porque desde la casa iba a ser bastante fastidioso. Pero mira, ¿no? Me conecto. Y ya me agarro mis pesitas, agarro mis cosas, todos mis implementos. Eso, y eres más de cardio, de pesas o bueno, de esto que llaman funcionales, que es bastante más reciente. Sí, me gusta mucho funcionales, Román, sí. Me gusta muchísimo. Hago yoga también, pero tengo tiempo ya que no hago yoga desde la cuarentena. Sí. Trato de hacer, pero no, yo hago yoga con una profesora que me guía, sí. No yo sola. Claro. Antes hacía pesas, muchas pesas. Si algún día se te cae la conexión con Anita Petrosini o con los mexicanos, Miguel tiene unos tutoriales de abdominales que son geniales, ¿ah? Ah, Miguel, me lo vas a... Mira, me han silenciado por varios instantes. He de confesarles que en esta cuarentena he rebajado como 12 c. Por algo se empieza, Miguel. Por algo mira, yo rompí una barrera y estoy muy orgulloso. Rompí la barrera de los 100.
¿En serio? En serio, te lo juro. ¿Piensas? No, me tiene sinceramente muy preocupado. Esto, no, chico, honestidad Román, tú estás súper. No, súper. Tú haces ejercicio. Díselo a mis blue jeans. Ellos sí dicen, este está súper, súper pasado. Ahora que tú dices mis blue jeans, yo tengo una comadre que dice que ya tiene los senos Didi Jean a la cadera. Creo que la comadre te acaba de declarar persona non grata, Miguel. ¿Cómo se te ocurre? No he dicho su nombre. No, tú sabes que yo tengo una amiga que su hijo un día, ella dice que ella se estaba bañando y su hija pequeña la estaba viendo y le dice, mami, tú tienes tus lolas, por decir, ella le dijo, mami, tú tienes tus lolas como las orejas de Mickey. Y la mamá se quedó así, dijo, ay, qué bella, mami, sí, pero hacia abajo. Ay, un Mickey triste. Ella me dijo, mira, ¿cómo se te ocurre, muchachita? No te voy a dar más que te vayas conmigo. Yo, ay, no, chica. Hablando de maternidad, Sonia, háblanos de Andrés, qué sabrosa es la maternidad, en mi caso paternidad, ¿no? Qué rico es. Sí, ay, sí, Román. Creo que nuestros hijos tienen edades parecidas. Andrés tiene 9. 9, mis hijas también, igual. Exactamente, yo recuerdo que más o menos la misma época. Sí. Bueno, una belleza, es una de las cosas más grandes que a uno le puede ocurrir en la vida, ser mamá o papá en este caso. Sí. Los hijos te regalan, ay, es que solamente con verlo tú ya eres, ya puedes tener que el día triste y él solamente te sonríe, ya tú estás alegre, sí. También al revés. Tú puedes estar muy bien y solamente le ves una carita triste a tu hijo, te dice los ojitos aguados porque peleó con un amigo, porque y tú quisieras salvarlo de eso, pero realmente la vida es que ellos aprendan de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo siempre decía que en la casa de uno, los animalitos, un perrito es el único que llegaba a recibirte, es el único animal que pase lo que pase, aunque lo hayas regañado, salía corriendo a la puerta a recibirte. Pero en el caso mío, yo siempre digo, yo le decía a mi esposo que Andrés tiene como complejo de perrito. Porque de verdad él escucha que nosotros llegamos y él sale corriendo a la puerta. ¡Mami, papi! Siempre recibe. Entonces, esas cosas, yo digo, bueno, uno no lo cambia por nada. Y todos los que tenemos hijos sabemos que es así. Sonia, sí. ¿Desde qué año tú eres la señora de Rutenberg? La señora de Rutenberg, ese es un noviajo largo, ¿viste? En esa casa sí podemos decir algo. Cero caries en esa casa, Miguel. Cero caries. Cero caries. Y mira, yo tengo que hacer, no te creas, Román, que yo llego así a la consulta, atiéndeme, yo tengo que pedir cita. Porque me dice, oye, pero aquí yo tengo, y más ahora. No hay palanca. Pero hay palanca cuando es extra horario de trabajo, digamos, así es. Pero fíjate, él y yo tenemos 19 años juntos. Ah, pero eso es longevidad laboral, se llama eso. Pero ¿te imaginas esas prestaciones? Eso no hay quien lo pague, mi amor. Eso ya se cotiza en otra moneda también. Eso empezó cotizándose en bolívares y ya pasó rápido al otro. Mira, pero nosotros cumplimos en diciembre del 2009, 10 años de casados, pero nosotros vivimos 12 años juntos, o sea, realmente viviendo bajo el mismo techo, tenemos 12 años. O sea que ese noviazgo duró, viste, largo. Sí. Mira, una cosa, Sonia, perdona, sí, Román, sí. Yo vi una algo que salió publicado tuyo respecto a tu esposo y dijiste algo tan hermoso. De paso, he de decirles que, y todos los que nos están escuchando, el halago por el amor es algo que es muy, es divertido, es grato, te hace sonreír. Y cuando tú dijiste, en un cumpleaños de tu esposo, dijiste, me gusta como me veo en tus ojos. Y a mí me parece una frase tan hermosa, y yo me imagino que él, cuando tú le dijiste eso, o cuando se enteró de eso, te cantó aquella... que tú le cantaste a aquella. Las miradas de tus ojos son sutiles que penetran en el alma con dolor. No, pero que lo cante Soledad Bravo. Y con los ojos
Ay, bella, bella, bella esa canción de Soledad Bravo, bellísima. Sí, era una telenovela, de Soledad, ¿no? De eso Caína, fue era. Chicaína, claro. Caína, claro. Y Soledad grabó eso, y el arreglista de ese disco de Soledad fue Yasmín Marrufo, que está haciendo una carrera muy brillante en Miami. Él es brillante, un maracucho brillante, y buena nota, que es el sí, que ya lo tuvimos también acá en el programa. Qué maravilla, cómo venezolanos hay talentosos en el mundo en cualquier área. Es increíble, ¿verdad? Señora, Sonia, si yo te digo María Antonieta Duque, Viviana Gibelli y Noelia Arteaga, ¿qué me dices? Las damas de la ciudad. Que todas están para bikini, todas están potables. ¿Qué es la amistad en tu vida? Mira, importantísimo, porque yo creo que de todas las relaciones que uno pueda tener en la vida, la amistad ocupa, digamos, está entre los primeros lugares, porque tú puedes, de repente tú tienes una pareja y, por supuesto, bueno, estás enamorado, quizá duras muchos años con ella o no, lo que sea, y tienes una buena relación, pero y se acabó. Pero cuando tú tienes un buen amigo, ese amigo pasa todas esas parejas, todas esas relaciones que tú pudiste tener de lo que sea, está ahí siempre contigo, el que es un buen amigo, ¿no? El buen amigo, el de verdad, el que está contigo en los momentos que no son tan bonitos y en los momentos bonitos también. Entonces yo mis amigos, a mí me gusta, yo conozco mucha gente, yo siempre digo, yo conozco mucha gente, pero amigos son pocos realmente, porque los amigos de verdad, los que están contigo todo el tiempo, tú los puedes contar siempre con la mano. Entonces, yo valoro muchísimo la amistad, me entrego a ella y creo que recibo también bastante de ella, de quienes son mis amigas o amigos, porque a lo largo de la vida es eso también lo que te queda, ¿no? Tú te sientas con un amigo y hace de terapeuta tuyo también, es solidario en cualquier momento. Dime, cuando te conoces tanto que tú no tienes ni qué hablar, ese amigo te lee y ya te dice, mira, te pasa esto y esto, Román, Miguel. Un amigo es un valor inmenso en mi vida. Sonia, Miguel, ya quiero compartir con ustedes un audio que nos deja María Antonieta Duque. Hola Román, hola Miguel, ¿cómo están? Y mi querida Pascua, porque así le digo a Sonia, desde la novela Voltea para que te enamores, ahí éramos rivales y nos ha tocado ser rivales en varias novelas, en teatro, pero bueno, somos las mejores amigas, a la que quiero muchísimo, admiro, respeto. Sonia, ahí donde la ven, tiene un carácter. Pero buena amiga, hacemos un dúo, yo digo que perfecto, somos socias, trabajamos juntas en teatro, hacemos nuestras propias producciones y nos ha ido muy bien, porque creo que hay un equilibrio en que somos totalmente diferentes, cada una respeta su trabajo, tenemos muchas anécdotas, imagínate, trabajando juntas, y es muy divertido trabajar con ella, me encanta que ahí donde ustedes la ven, Sonia es una excelente amiga, ella siempre aboga por los demás, le encanta la justicia y en eso nos parecemos muchísimo. Si usted, alguien le va a Sonia con un chisme de algo, ella siempre es objetiva y dice no, ya va, siempre es defensora de todas las personas y eso me encanta de ella. Muy, muy divertida. Nunca me deja hablar, eso les cuento, lo digo públicamente siempre. Cuando tenemos programa, cuando tenemos algo, ya nos habla. Yo, Sonia, déjame hablar, por favor. Mentira que tú no te dejo hablar. Pero nosotros siempre la pasamos bien, tenemos muchos planes juntas de teatro, de cosas que vamos a hacer, de programas. Y bueno, les deseo lo mejor. Sonia, digo públicamente que la gente lo sabe, que te quiero muchísimo. Y bueno, agradezco todos los días de mi vida de tenerte como amiga. Adoro a tu familia también. Y me encanta que eres de esas amigas que siempre dice, cuando uno le pide un consejo, a lo mejor no me dices lo que yo quiero escuchar, pero sí lo que yo tengo y necesito escuchar de ti.
Gracias, gracias, gracias. Te quiero. Y bueno, pásenla bien, que con ella siempre la van a pasar bien. Nuestra invitada, permíteme. Nuestra invitada es Sonia Villamizar. Con María Antonieta Duque, tienen Dramas y Caballeros, toda una novedad esto de hacer teatro en la web, ¿verdad, Sonia? Ay, sí. Ay, María Anto, qué bella, cuando escuches esto y lo veas tan, tan bella, gracias, yo te adoro también, una gran amiga, de verdad, María Antonieta. Permíteme, permíteme dos comentarios con respecto a eso de la amistad, porque estamos en el centenario de Aquiles Nazoa, y en el credo de Aquiles Nazoa, uno de sus versos dice: creo en la amistad como el más hermoso invento de los hombres. Y yo he honrado eso. Y una vez con mi hermano Raúl, que tú sabes que falleció el año pasado, y éramos muy amigos, y entonces un día estábamos juntos, hace unos muchos años, éramos miembros del Orfeón Universitario. Y entonces Raúl me dijo, estábamos cenando en un sitio, y entonces me dijo: conchale, hermano, yo sí lo quiero a usted. Es más, yo, si usted no fuese mi hermano, yo lo hubiera buscado a usted en cualquier parte del planeta para ser mi amigo suyo. Entonces, claro, cuando tú ves eso, que es que la amistad, tú los escoges. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos son consanguíneos, son obligados. Tú no los escogiste. Sí. Te llegaron y tú los amas y haces amistad con ellos. Y yo siempre le he dicho a mis amigos y a mis hijos, les he dicho, me encantaría ser amigo de ustedes, porque eso es una escogencia, no es la obligatoriedad de una consanguineidad, sino que es eso que te acaban de confesar, de el quererte como amigo. Y eso es una gracia de Dios, de verdad. Yo celebro que a la gente que quiere a la gente por amigo. Es verdad, es verdad. Es el invento más bello del hombre, tienes razón, bellísimo. La amistad es... wow, es un valor, por eso digo, es casi que lo, en la escala de valores está para mí en la primero, pues, porque un amigo es ese que te conoce, pues ese que te dice, como dice María Antonieta ahí, que a veces yo, sí, yo trato de no, porque tú sabes que a uno lo buscan para, hola, me pasa esto, y tú quieres que te digan lo que tú quieres escuchar, qué tal, pero si tú eres amigo de verdad, con mucho cuidado y con mucho tino, tienes que decirle, mira, no. No es así, estás equivocado en esto y en esto, en esto. Si no, le dices lo que quiere escuchar y ya, y lo dejas que se siga tropezando por la vida, pues, ¿no? Sonia, te lo que tú me decías de Dramas y Caballeros. Sí, eso, el teatro en la web. Y quiero conectarlo con, bueno, cuando llegue esto que llaman nueva normalidad. Yo me pongo en los zapatos de un actor de teatro que de pronto se va a encontrar con una sala a lo mejor a 30% de capacidad, con unos muy distantes de otros. Es decir, no, yo no estoy seguro si todos estemos preparados como audiencia y ustedes como actores para enfrentar eso, ¿no? No, realmente no estamos preparados, Román. Esto nos llegó, bueno, como a todos, pensamos que era una cosita que iba a durar poco y wow, mira ya el tiempo que tenemos en esto. Sí. Y los actores que somos un poco, digamos, los últimos de la lista en regresar realmente a lo que sería la normalidad o la nueva normalidad, tuvimos que, los actores y todos los que hacemos vida en el mundo del entretenimiento, tuvimos que, bueno, ajustarnos un poco a esto del Zoom y del teatro por Zoom y del teatro online, porque en el trasnocho está la obra, el día que la gente la quiera ver, está ahí online. Pero entonces yo me negaba un poquito a hacer el teatro por Zoom porque yo decía, wow, pero ¿cómo va a ser esto? Esto no... No todas las obras se pueden ver por Zoom, no todas se pueden hacer por Zoom. En el caso de Dramas y Caballeros, gracias a Dios, por lo menos por ahora, ¿no? No todas se pueden hacer por Zoom. Hicimos nuestra primera función hace ya 15 días. Perdona. No digas por ahora porque me recuerda algo. No, pues por estos momentos. Ah, gracias. Ay, verdad. Ay, no. Mira, ay Dios mío, se me fue el ímpetu. Mira, la hicimos la función y la verdad fue una experiencia, Román. Yo sentí los nervios igualito como cuando vas a salir a escena, porque claro, era una experiencia nueva para mí, para María Antonieta, para todos. Claro. Pero tuvimos unas palabras tan bonitas de la gente que la vio, un feedback tan hermoso, que vamos a repetir la función para el 15 de agosto. Obviamente, y los que me escuchan, mis compañeros del teatro y la gente que hace vida en esto, por supuesto que no es lo mismo. Yo ya dije,
que no iba a decir más, no es lo mismo, ahora estamos... Es que ni siquiera lo tengo que decir, sabemos que no es lo mismo. Claro, es un hecho. Pero es lo que tenemos ahorita y tenemos que irnos adaptando a estas plataformas porque tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y la gente quiere ver entretenimiento, la gente quiere ver de repente una obra, la gente quiere... Y nos vamos adaptando, la gente poco a poco se va a ir adaptando. Yo también creo, Román, no sé en el caso del Zoom, pero por ejemplo en el caso del teatro que está en plataformas como la del Trasnocho, como otras plataformas, sí, que existen de Ticket Play y todo eso, yo creo que eso se va a quedar. Aunque regresemos a la vida normal, uh-huh, normal como era antes, eso va a quedar. Hay países donde el teatro es una industria como Argentina, como España, Inglaterra, que existe el teatro online. Existe. Ya existía. O sea que a ellos de repente no les cayó como a nosotros. ¿Me entiendes? Porque estaban un poco preparados ya para eso. Sí, yo hablando no es de la igual, pandemia. Nunca es igual, claro. En estos días hacía una reflexión, sí, claro, con mis hijas y les decía a mis hijas, les decía, mire, Morocha, ustedes tienen que entender algo. Papi tiene casi 50 años y papi nunca había vivido nada así como lo que estamos viviendo, esto de la pandemia de coronavirus. Ustedes con apenas 9 ya han tenido que soportarlo, que tolerarlo, ya vamos pasando los 4 meses. Lo que quiero decir es que a lo mejor, y ojalá así sea, que en el resto de su vida ustedes probablemente jamás tengan que enfrentar algo similar a esto. Ojalá de nuevo que así sea. Pero bueno, le hace a uno replantearse y preguntarse tantas cosas, Sonia. A Andrés, a tu hijo, ¿cómo lo ves? No te voy a preguntar por tus planes, te quiero preguntar por los planes para él. ¿Cómo lo ubicas? ¿Haciendo qué? Ay, ha sido difícil, Román. Aunque fíjate tú, yo a veces incluso lo hablo con amigas. Yo digo, los niños tienen una capacidad de, no sé, innata quizá, de ellos aprender de estas situaciones, de ellos adaptarse, sí, un poco a todo esto que viven más que uno. Yo no sé, de repente ellos lo ven a uno como más preocupado, más, y entonces de repente tú le transmites eso a ellos. Sí, sí. Pero por ejemplo, en el caso de Andrés, que incluso él es un niño inquieto, En esta pandemia, él detesta la pandemia, por supuesto, él detesta el coronavirus, como claro, todos los niños. Él dice, yo quería ir a mi colegio, mami, yo quería ver a mis maestras, yo quería ver a mis compañeros, yo quería ir a jugar fútbol. Su rutina, claro. Este coronavirus, sí. Entonces su rutina las cosas normales y sencillas de la vida, que es lo que realmente uno extraña, Román, que es lo que esto debería de verdad dejarnos en las personas, si es que de verdad... nosotros vamos a aprender de esto, que a veces dudo porque hay mucha gente que, igual, bueno, eso es otro tema, pero yo trato de tenerle planes de que no son grandes planes. Trato de hacerle un poquito grande su día, aquí al parque, aquí en este edificio no vive sino un niño más pequeño que él. Entonces, bueno, se han visto por el Zoom, tratan de comunicar. Un día vino un amiguito a la casa, estamos en las mismas condiciones de cuidado, entonces, bueno, vino a la casa, el día de su cumpleaños solamente 2 amiguitos estuvieron con él para poder hacer su cumpleaños un poco, que no le pasara, digamos, como por debajo de la mesa, porque es un niño. Entonces me acuerdo de la película La vida es bella, y yo digo, es verdad, los niños no deben desconocer lo que pasa, ellos deben saber lo que estamos viviendo y por qué estamos acá encerrados y por qué debemos poner el tapabocas y por qué mami, papi y él y todo el mundo debe cuidarse, lavarse las manos, distanciamiento social, por qué ellos lo tienen que saber. Pero también dentro de todo eso hacerle su día bonito, ¿no? Su día alegre. Porque mi esposo dice, por ejemplo, a veces cuando yo de repente, si Andrés hizo algo que no está bien, entonces lo regaño y le digo, bueno, entonces ahora ya no vas a jugar en el play, ¿no? Por hora, él dice, pero ¿para qué lo vamos a castigar más si ya está castigado? Ya esto es un castigo, dice él. Yo digo, bueno, tienes razón, pero a veces hay cosas donde tú también le tienes que enseñar a los hijos, dentro de todo eso, mira, esta cosa está bien, esta cosa está mal, haya pandemia o no haya pandemia, eso no puede cambiar. Yo no sé tu caso, sí, claro, yo no sé el caso tuyo, pero en el caso con tu esposo, pero normalmente los esposos somos así como niños grandes, ¿no? Y yo hace poco me preguntaban. Voto por eso, voto por eso. Ajá, ok. Me preguntaban qué había aprendido de esta pandemia, de esta cuarentena más bien. Y entonces yo le dije, bueno, creo que mi esposa está muy feliz porque ya no le pregunto dónde se guardan ciertos utensilios domésticos en la cocina de mi casa. Entonces ya sé dónde. Ya hay un aprendizaje. Es un aprendizaje constante. ¿Dónde se guarda esto? ¿Dónde está esto? Ya.
pero es que verdad. Es terrible. Es verdad, es verdad. Mira, la vida pregunta, es bella. Sonia, ya te doy la palabra, Miguel. Solo una frase para cerrar la idea de la vida es bella, que a mí hay una frase que me encanta de la película. Dice, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Tienes la vida para disfrutarlo todo. Y eso, claro, es tan importante para los niños. A veces los niños se desesperan con la ilusión de lo que no tienen y no terminan de apreciar lo que en efecto ya tienen hoy. Y me parece muy importante, digamos, utilizar este momento para dejarles ese aprendizaje. Más allá de que los cuchillos están en esta gaveta y las cucharas en la de abajo, Miguel. Totalmente de acuerdo, Román. Pero mira, una cosa. ¿Qué? ¿Qué te deja a ti? Tú eres andina, tú eres de San Antonio del Táchira. ¿Tú tienes amigos de esa época tuya cuando, o a qué edad te viniste a Caracas? Sí, yo me vine a Caracas apenas me gradué. Yo me gradué con 16 años y me vine a Caracas. Me vine a Caracas, me gradué y recuerdo que yo ya era candidata del carnaval. Eso. Y nos vinimos a Caracas. Entonces yo tenía el que regresar. El cuerpazo. Yo tenía que regresar, Miguel, porque yo no, yo, fíjate, siempre he sido, me gusta cumplir mis compromisos. Mi papá me decía, no, tú no te vas a regresar, tú ya estamos aquí, no, te olvidas de eso. Le digo, no, yo tengo que ir, como sea, yo era menor de edad. Bueno, mi mamá me ayudó porque yo me tenía que ir, eso fue un rollo en mi casa, total, que yo me fui a cumplir con mi carnaval, ya no vivía allá, solamente estaba mi hermana terminando su bachillerato, que se quedó con un familiar, y luego yo ya me vine. Entonces yo regresé a Caracas con 16, cumplía 17 ese año, y para mí fue horrible, porque, claro, es la edad donde tú tienes tus amigos, donde tus amigos son lo más importante en tu vida, que siguen siendo importantes, pero en ese momento de tu vida, cuando tú eres adolescente, a ti no te importan ni nadie más, sino ellos. Tú puedes estar con ellos y con nadie más en la vida y no te importa. Entonces, traerme de allá era como si me arrancaran un árbol de la raíz. Yo lloré muchísimo, como creo que no he llorado más nunca en mi vida. Y quería siempre volver, hasta que después entendí, bueno, qué bueno que me vine, en el sentido de que aquí pude cumplir y pude hacer lo que yo quería hacer. Quizá allá no había esa posibilidad, ¿no? Pero San Antonio, yo siempre lo llevo en mi corazón. Yo digo que yo soy gocha más que cualquier cosa. Yo amo la gente de mi tierra. O sea, yo escucho un gocho y entonces mi esposo siempre se burla de alguna manera de mí, en el sentido que yo escucho a alguien que es gocho. Mira, porque yo, es que yo vendo esto y entonces yo voy a comprar tal cosa. Y entonces, yo a él se lo compro. Yo se lo compro a él y él me dice, pero ¿y el otro? No, yo se lo voy a comprar a él porque aparte él es gocho. No, yo prefiero a él que al otro. Entonces él siempre me dice, sí, pero tienes que ser objetiva. Es que yo soy objetiva. Esa tierra yo la tengo pegada conmigo, obviamente, porque son años importantes de tu vida. Tengo amigas de esa época que todavía conservo, gracias a Dios. Me da mucho dolor lo que pasa cuando pasan cosas feas como las que pasan allá, lamentablemente. Quisiera tener una varita mágica y decir, Dios mío, no, porque ya no es el pueblo donde yo crecí, donde yo viví. Ha cambiado muchísimo. Pero sigue teniendo su gente bella, su gente bonita. Mm. El Táchira es maravilloso, chicos. Y por eso Miguel agarra la guitarra y soy de los Andes. O sea, todo claro, corazón. Soy de los Andes, soy todo corazón. Soy como el ruiseñor que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí. La montaña es mi flor. Flores como esta carne, solo hay aquí. Solo hay aquí. La 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 la. Flores como esta grande, solo hay allá. Sonia. Sonia, una cosa que te iba a decir. Tú sabes que yo grabé un disco que nos ganamos un Grammy con Ilan Chester. Y yo hice la producción y arreglos. Buena serie de discos, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, sí, y entonces sí. El cuento es que Ilan me llama para que yo me ocupe. Yo soy llanero, yo soy de Calabozo, Edo Guárico. Y resulta. Edo punto Guárico. Miguel, por favor, Edo punto. Gracias, Román, gracias. Edo punto Guárico. Y entonces yo estoy esperando que él me dé la música de los Llanos. Resulta que me da la música de los Andes. Y tú sabes que el estado Táchira tiene una producción musical extraordinaria. De hecho, Luis Felipe, Ramón Rivera,
es el fundador del Instituto Nacional de Folclore. Él es el que le da coherencia y estructura y organicidad al Instituto Nacional de Folclore. Ya habían otros trabajos que se habían hecho años anteriores, pero él era tachirense. Y este bambuco, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? En la noche, sobre el torbe, no sé qué cosa del torbe. Las brisas del torbe. Brisas del torbe, exacto. Y entonces, ese bambuco es del maestro Luis Felipe Ramón Rivera. Y el carnet número uno de la sociedad, carnet con número uno en la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, sociedad fundada, liderada por Luis Alfonso Larraín, el carnet número uno es de un tachirense, de Chucho Corrales, Jesús Corrales. Sí, wow. Tuve la suerte de conocerlo, un tipo encantador, levantador. Ese señor sí le rindió la cosa. Pero entonces, él, eso él es compone, como mucho de ahí, ¿oíste? Allá hay sí, él compone una canción. Tierra tachirense con tus maderas y tus montañas. Bueno, no te lo voy a cantar porque no me sé la letra, pero eso lo grabó. Yo tampoco me la sé, pero es bella. Bellísima. No, Tierra tachirense es un recorrido por el Táchira hermosísimo. Me encantaría ponértelo un pedacitico con Ila. Sonia Villamizar, ay, sí, hablamos de la amistad. ¿Qué hay de la fe? ¿Qué importancia tiene la fe en tu vida? Importantísimo. Yo creo en Dios por sobre todas las cosas, Román. Cada vez que me despierto, y siempre se lo siembro a mi hijo, cada vez que me despierto y me acuesto, se lo siembro a mi hijo, sonó raro. Se lo inculco a mí. Y el agradecimiento, yo le agradezco a Dios siempre, cada vez que abro los ojos, y a Él le digo siempre, y tú dices antes, ¿no? De la frase, la vida es bella, yo siempre le digo a Él, hay que agradecer, primero porque, bueno, nos despertamos, Dios, qué bueno que estamos aquí, que estamos vivos, que tenemos salud, que tenemos la cama, el techo, todo, igual cuando te acuestas, y disfrutar de lo que tienes, de lo que eres, de quién eres tú. Y creer en Dios siempre. Yo creo en Dios primero que nada. Es importante la fe para mí, sí es. Sonia, ¿qué rol ocupa la música en tu casa? Ay, a mí me encanta la música. Me fascina. Lo que pasa es que yo voy de por todo. En estos días me pidieron que en playlist para Onda, y yo decía, wow, Dios mío, porque yo de repente voy desde el vallenato hasta que de repente escucho y pongo, según el estado de ánimo, Beethoven. Entonces tú dices, pero bueno, porque esta que está loca. Entonces pongo rock, o pongo house, o pongo así. Me encanta la música. Y según el estado de ánimo, entonces la pongo y escucho. Me encanta la música. Miguel, Sonia, tenemos... Me encanta también. Tenemos que... Y vaya influencia que tienen nuestros hijos en nosotros, en el tema de la música, quiero decir. Sí, Miguel... si quieres despedirte ya de Sonia, porque tenemos que ir cerrando. Mi compañera de trabajo en El Desafío, encantado en conversar contigo. Ah, igual, Miguel. Placer, qué rico, fue maravilloso. Un honor hablar contigo. Ya tendremos la oportunidad, como decía Spielberg, en su película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, vernos person to person. Gracias, Sonia. Fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Besos de todos corazones. Soy como el ruiseñor. Que canta y es feliz. Yo no me voy de aquí. Con ese delay diría Jorge Drexler, qué lindo que es el exabrupto. Feliz fin de semana, pásenlo bien. Igual, feliz fin de semana. Saludos a Andrés. Gracias, besos. Gracias a ustedes, Sonia. A sus familias. Que estén besos. Muy bien. Chao, Miguel Acho. Gracias. Chao, Román. Un abrazo. Gracias.